En el último bloque de este tramo de desayunos informales, vamos con la última entrevista de la mañana. Ahí está, habíamos hablado aquí hace un tiempo de este tema. A fines de mayo, el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Desarrollo Social, presentó un proyecto. Eh, lo lo envió al Parlamento para crear un baremo único para medir la discapacidad y así poder unificar los criterios de las distintas discapacidades que existen eh, y las reparticiones del Estado que otorgan prestaciones o beneficios para las personas con discapacidad. Para hablar sobre bueno, cómo fue este proceso y en lo que desembocó y en qué situación estamos en este momento en este sentido ya recibimos en nuestra mesa a Karen Sáez ella es directora de discapacidad del Mirescaden muchísimas gracias por venir una vez más con nosotros. Muchas gracias a ustedes por venir. Bueno, contanos en qué, en qué situación estamos ahora, en qué características tiene este baremo único de discapacidad. Bueno, yo siempre pienso por contar qué es baremo, porque es una palabra que desde el punto de vista más técnico es como más común, pero para que todos entiendan, en realidad es un instrumento de medición. Hoy en nuestro país, en diferentes organismos, hay más de siete distintos instrumentos de medición de la discapacidad. ¿Qué quiere decir que cuando una persona con discapacidad va al Banco de Previsión Social, eh, le utilizan un instrumento de medición, tiene que hacer, esperar, pasar ese tránsito y, bueno, para que después le digan si tiene o no discapacidad, lo mismo en desarrollo social, salud pública y así otros organismos? Este proyecto lo que apunta es a unificar esos, esos criterios en realidad a través de un único instrumento de medición. Este proyecto empezó hace tres años con un grupo de trabajo que se conformó por Banco de Previsión Social, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Desarrollo Social, Sociedad Civil, la Academia, las Naciones Unidas, que hoy estamos en la etapa final con un instrumento de medición para mayores de 18 años que está pronto, y el instrumento de menores de 18 que faltan las últimas valoraciones voluntarias para, el, para la última etapa del testeo. Lo que vamos a hacer es con el de mayores de 18 empezar un piloto en el Ministerio de Desarrollo Social, con el desarrollo informático y un montón de cosas que también son parte de este proceso. Y por eso la iniciativa parlamentaria, porque para poder aplicar este baremo había que modificar una normativa del año 2010. Eso es lo que presentamos al Parlamento. Ahora, el, como, como sabemos, hay distintos tipos de discapacidad en niños y en, y en adultos. ¿Cómo establece este baremo esas diferencias? ¿Cómo, ¿Cómo las muestra o cómo para poder acceder justamente a las prestaciones o los beneficios cada persona? El instrumento de medición en realidad se basa en la clasificación internacional de funcionamiento que está definida por la Organización Mundial de la Salud. Lo que hace es medir el funcionamiento de la persona vinculado a las actividades que hace cotidianamente. Este instrumento tiene un componente muy importante para nosotros. Primero, que es un instrumento que se creó por expertos uruguayos, con un consultor externo, pero con participación de uruguayos, a la, también a medida de la realidad y la normativa que tenemos vigente, y que también apunta a que será unificado. Pero lo que, lo que intenta reproducir este instrumento es el concepto de discapacidad al cual Uruguay se ha obligado a nivel internacional y con su normativa y, y, su, y sus políticas públicas, que tiene que ver con la mirada social de la discapacidad. ¿Qué es esto? Es que hay una interacción entre dos cosas cuando hablamos de discapacidad. Uno es una limitación funcional que puede tener o no una persona y cómo esa limitación interactúa con las barreras del entorno, de la comunicación, actitudinales, y es esa interacción la que impide la inclusión de las personas con discapacidad. El instrumento trata de medir esa interacción. ¿Y cómo, se, cómo es vinculante, por ejemplo, te voy a poner un caso bien concreto, hay niños con discapacidad que en las escuelas o no tienen lugar o tienen un lugar... Relegado o tienen un lugar sentado en un salón sin ningún tipo de, de atención. Eh, ¿Cómo juega este, este baremo ahí en esas situaciones? Bueno, en realidad ahí hay que separar como dos cosas. Por un lado es el instrumento de medición que va a decir quién tiene o no discapacidad que tampoco es necesario aplicarlo para que ingrese o no a un aula. Eso tiene que ver con las políticas públicas que venimos trabajando para lograr una, edu una educación inclusiva, que es uno de los principales desafíos que tiene nuestro país, porque muchas veces se habla de inclusión laboral o de otros, otros aspectos de la vida en otros ámbitos de la sociedad y sin educación inclusiva es prácticamente muy difícil lograr... Es el primer inclusión. paso, ¿no? Exacto. Entonces, ahí... Es muy importante poder lograr otorgar apoyos en la educación para que se pueda trabajar en esa inclusión. Nosotros venimos trabajando muy fuerte con ANEP, con el Ministerio de Educación y Cultura, también con la sociedad civil, en distintas políticas. Ustedes escucharon seguramente hace poco en un plan piloto que venimos trabajando con una figura nueva que se incorpora al sistema, que es el facilitador de autonomía, una figura que va a apoyar en los temas de cuidados en la educación junto con apoyos pedagógicos, cuestiones de formación a los docentes, muchas otras cosas que tienen que ver, pero no que tienen que ver directamente con el, con el instrumento de medición. Lo que sí es importante en esto es, el instrumento nos va a permitir, en realidad este, el instrumento de medición va a impactar en un registro nacional de personas con discapacidad. Eso nos va a permitir tener mejores políticas públicas y más eficientes, porque vamos a tener mejores datos. Es uno de los grandes debes que tenemos en discapacidad y sin duda progresivamente va a impactar en eso. Y ahí sí va a haber una relación en encontrar las necesidades que tenemos como país para avanzar, no solamente en la educación inclusiva, sino en la inclusión en obras. Ahora, ¿por qué se perdió tanto tiempo en tratar de unificar los criterios? Porque suena como algo tan elemental definir con un único criterio de la discapacidad y que aplica a todas las oficinas públicas del Estado. Que me llama la atención cómo habiendo también avanzado, recorrido caminos que iban en progreso en incluir a las personas a, en cuotas al trabajo y tal, cómo en esto que parece algo tan elemental y como punto de partida no, no se haya conseguido antes. Bueno, es una, es una pregunta importante. Yo puedo responderte lo que ha sido estos años y, y darle prioridad a este tema. Lo que es difícil es poder pensar es que hoy hay distintos instrumentos de medición que impactan en distintas prestaciones, presupuestales y demás, pero acá lo que sí hubo en estos años es un compromiso político de avanzar en este tema y de, aunque los procesos no sean fáciles, es lo que hay que hacer. Esto que vos decís, hay cosas que resultan obvias y de estricta justicia. Y es en ese camino que nosotros, eh, de alguna manera, en estos años hemos trabajado, por más que sí, es genera trabajo y hay que ver un montón de cosas, por eso el proceso de los tres años, pero era un proceso que necesariamente había que hacerlo y obviamente con prioridad política para, para avanzar él. ¿Cuál va a ser el impacto más inmediato que, que veamos a nivel de políticas públicas? No sé si vinculado a la eficiencia, a la eficiencia o a la eficacia, de, de, de aplicar este baremo y estos criterios únicos. Dos impactos que van a ser prácticamente alineados a cuando se promulga la ley. Una de las cosas que dice la ley es que el registro, la información que hoy tiene del Banco de Previsión Social con sus pensiones, el, de, de, quienes perciben pensiones y también eh, personas que hayan sido valoradas en el Ministerio de Salud Pública, van a tener que pasar la información al registro nacional, con lo cual hoy el registro que, que tiene que ver con las cuotas laborales que tiene alrededor de 10.000 personas, eso va a sumar muchísima gente, con lo cual eso va a tener un impacto también. Y eh, yo creo que una de las cuestiones importantes que, que, que apuntamos también fuertemente es en poder avanzar en procesos mucho más rápidos y que las personas no tengan que transitar por los distintos organismos, que eso les lleva un montón de tiempo, y que y facilitarle la vida a las personas con discapacidad y sus familias, que es una de las premisas que también tiene este informe. ¿Y qué incidente? va a pasar con, con... porque pienso que habrá algún caso de personas que para algún organismo tiene un cierto grado de discapacidad y para otros no, no es discapacitado? Bueno, con este instrumento va a pasar de que el único válido va a ser este. Entonces. Pero, pero va a ser discapacitado o no. Depende de lo que le dé a la persona el instrumento. Puede ser que. Hoy hay personas que están para un organismo. Sí, de... hoy pasa eso. Lo que Por eso es lo difícil esto de, de llegar a un acuerdo de bueno de cuáles son las pautas y hacia dónde hay que ir. Hoy pasa de que, y también sobre todo lo más común es los distintos grados. Que hay personas que vienen a mí y dicen, me dicen, a mí me dicen que tengo un 20% de discapacidad y en otro organismo me dicen que tengo un 70%. ¿no? Este, lo que ahora este proceso viene a determinar es que bueno, va a haber un único instrumento de medición que, permítame decir esto que es bien importante, esto no impacta en lo, a lo retractivo, como cualquier ley no modifica las personas que hoy perciben. Per, per, el proyecto dice que la aplicación del nuevo baremo no obstará la validez de las valoraciones de discapacidad hechas con antelación a su aprobación. O sea que entiendo que en el caso que plantea Leo, si, la, si el baremo diera que no tiene un grado de discapacidad, no va a perder lo que ya obtuvo, eventualmente no obtendrá el... el, el la nueva prestación que a la que quería acceder. Pero, claro, esto pero no es va para, a perder lo que ya tiene. Claro, en realidad tampoco se va a salir a valorar a, a todas las personas que hoy tienen prestaciones. No es el objetivo. El objetivo es, a partir de que se promulgue la ley, las personas que vayan a solicitar una prestación y a lo cual se requiera, con esto que decíamos anteriormente, una valoración de discapacidad, la que se va a tener que usar es esta. Va a ser la única válida a nivel país y. Esa información que va a estar en un registro va a servir para todos los organismos. Eh, la, la última vez que viniste, que estuvimos hablando de este tema, estaban trabajando también en la confección de un baremo eh, para niños, niñas y adolescentes. Eh, la primera pregunta es: ¿por, ¿por qué se necesita un baremo distinto para um, adultos y para niños? Y bueno, ¿y cómo está, qué tan avanzado está ese otro baremo? Bueno, en realidad esto tiene que ver también con las recomendaciones del, de este sistema internacional de, de funcionamiento, de clasificación de funcionamiento, que es lo que los países más avanzados utilizan para lo que tiene que ver con la valoración de discapacidad, que inclusive dentro de los menores 18 hay otros cortes uh -huh. y hay algunas cuestiones eh, específicas que hay que valorar. Y estamos en, lo, en los últimos voluntarios que hacemos siempre un llamado de apoyo para que, que puedan estar. Con esos voluntarios y el testeo final del consultor experto que fue financiado por Naciones Unidas, que es muy importante para el trabajo que venimos haciendo, vamos a tenerlo pronto para que coincida, esperemos, con la promulgación de la ley. Con, con la pregunta de Paula de, de la educación, vos distinguías lo que era este, el, digamos, la discapacidad y lo que era la dependencia. Eh, ¿Hay que trabajar o se va a trabajar en un baremo de dependencia para también poder determinar quiénes precisan acompañamiento en el aula? En realidad ya hay un baremo de dependencia que se utiliza en todas las políticas vinculadas a los cuidados, que es el que se utiliza para las prestaciones de asistentes personales que ya existe, el que tiene mayor debilidad en relación a, a la cantidad de in, di, di, distintos instrumentos y criterios distintos es el vinculado a la discapacidad. Karen uh -huh. Sáenz, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. Vamos a estar atentos obviamente a cómo sigue este tema. Muy amable. Muchísimas Muy gracias. Amable. gracias. 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 Muy bien, nos